Los ataques del fin de semana en los que los delincuentes asesinaron a sangre fría a sus víctimas preocupan al gobierno nacional y a los jefes policiales. De los delitos que se cometen, que en número son menores que el año pasado, se cometen con un nivel de violencia inusitado y con un nivel de organización preocupante. Los delincuentes operaban robando cosas y posteriormente salían, pero hoy no escatiman en asesinar a las personas que se ponen digamos, al frente. Según datos publicados en la página web de la Policía Judicial, algunos delitos han disminuido, pero también se han incrementado otros, denominados de mayor incidencia e impacto social. Los delitos que a nivel nacional han disminuido en las dos últimas semanas son el asalto y robo a personas de 187 a 167, robo a domicilios de 159 a 121 y violaciones de 37 a 27. Mientras que se han incrementado el asalto en carreteras de 9 a 14 denuncias, homicidios y asesinatos de 28 a 40 y robo de vehículos de 173 a 226 en las dos últimas semanas en todo el país, por lo que el gobierno nacional determinará si se extiende el estado de excepción vigente hasta el 30 de noviembre. Evaluaremos esta semana ciertos resultados y las estrategias que la policía tiene para el mes de diciembre. Ramón Bravo, Gama Noticias.